Bueno, la verdad que agradecer a Alejandro, a Adolfo Fernández, por toda la labor que han hecho. Y la verdad que es un premio a la gente de Roma. La Roma, la compañía, no opera solo. Son las personas, los profesionales, los trabajadores, los que reciben este premio. Así que muchas gracias. Le pusimos perseverancia e innovación porque la verdad es que el ingeniero tiene que ser perseverante permanentemente. Y claramente, ¿no es cierto?, innovar es parte de lo que es esa perseverancia y ese crecer en el tiempo. Pero Roma nace en el año 64 con la unión de dos empresas de la región, que era Villa de Gornahue y Neuberry Rice, todos compañeros de la Universidad de Santa María, y comienzan a desarrollar todo lo que era el tema eléctrico. En el año 66, Rona, viendo la necesidad de encontrar mayor tecnología y crecer dentro de lo que eran los proyectos, busca la licencia de General Electric de Estados Unidos para mejorar sus diseños y conocimientos técnicos. De alguna manera, ¿no es cierto?, junto con eso, comienza una cultura de calidad de metodología de fabricación que no solamente eran los diseños, sino que también cómo hacerlo. El aprender de estas fábricas en Estados Unidos y traer esa tecnología y enseñar a la gente a hacer las cosas acá. El año 70 se compra y se construye, digamos, en un sitio que ya se había comprado en Viña del Mar, en Nueva Aurora, que es hoy día una superficie de 12.000 metros cuadrados que está instalado y que construye principalmente todos los equipos que se construyen en el país, se fabrican en Estados Unidos. También se forma la empresa Enelta en el año 74 y Covisa. Enelta es una empresa de montajes eléctricos relacionado con el rubro, que era una empresa eléctrica, y Covisa una fábrica de conductores, ambas hoy día operando, y que son complementos a lo que hoy día Rona tiene. Este es un ejemplo de integración. Esto es una subestación móvil de un peso aproximado de 80 toneladas que se usa en todas estas subestaciones en el norte de Chile. Pero se ve todo lo que es la integración entre lo que es un transformador, un accionamiento, y esto, la verdad que fue un tremendo desafío y se pudo hacer, y en este momento está operativo. En el tema de la automatización de procesos junto a Mitsubishi, hemos estado desarrollando y agregándole valor a las cosas que damos, o servimos, o a nuestros clientes, donde en definitiva les permite acceder a una serie de procesos automatizados y mejora de método, tanto en los procesos industriales como empresas de servicio, en el caso de las aguas, etcétera, donde damos servicio y nos apoyamos fuertemente con Mitsubishi respecto de todo lo que son estos valores agregados a los nuevos diseños. Hay un término importante que la innovación distingue a un líder de un seguidor. Steve Jobs así lo pensaba, y la verdad que es cierto. Siempre hay que estar pensando, innovando, creciendo, que es lo que va a hacer la diferencia a los ingenieros que ustedes están saliendo en esto. No dejen nunca de estudiar y crecer y pensar más allá. Siempre se puede hacer. Muchas gracias. Yo creo que el tema, el ingeniero siempre tiene que estar permanentemente buscando nuevas opciones, buscando, creando, estudiando, posicionándose como un referente. Yo creo que el ingeniero corre siempre un riesgo en hacer un proyecto. Los proyectos siempre tienen riesgos, pero en la medida que yo minimizo esos riesgos, vamos avanzando. Siempre es más cómodo no hacer nada, porque en la medida que yo no hago nada, nada temo. Pero en la medida que uno va haciendo, se va encantando esto, y la ingeniería tiene esa oportunidad tremenda de poder desarrollar, crecer, y es un desarrollo permanente, o sea, siempre hay que estar atento a las nuevas cosas, a lo que está pidiendo el mercado, a lo que está pidiendo los clientes para poderlo desarrollar.